8 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales, vamos con la próxima entrevista. Sí, el ex diputado Jorge Pozzi dejó el nuevo espacio, del cual representó como diputado, también Pozzi ha sido director, viene a dejar el cargo de director del Correo, para integrarse a La Patriada, un grupo que apoya la precandidatura de Yamandú Orsi a la presidencia de la República y que se propone ser como la puerta de entrada para que militantes blancos y colorados también se sumen a la candidatura de Orsi. La Patriada fue ideada por Javier Gandolfo y presentó en Montevideo su grupo, que está liderado justamente por Pozzi y Javier Salzamendi. Lo integran algunas figuras conocidas como Alberto Scavarelli, el relator de fútbol Javier Máximo Goñi, también sorpresiva aparición política de Goñi. Sí. Le damos la bienvenida a Jorge Pozzi. Muchas gracias por la bienvenida y un gusto reencontrarme con todos ustedes. Bueno, estábamos hablando antes de cámara, Pozzi ha sido conocido por su actividad en el nuevo espacio. ¿Cuándo se dio esa separación del grupo que lidera Michelini? Bueno, con Rafael estuvimos juntos desde el año 90. Uh-huh. Y en realidad, ahora, en este último momento, yo tenía una decisión tomada de hace mucho tiempo, inclusive antes de que Orsi se presentara como candidato, que si él largaba, yo lo iba a acompañar, porque es una persona que me cae bien, una persona que me llega, y bueno. Y bueno, no pude convencer a los compañeros de Nuevo Espacio de ir por ese camino. Y bueno, decidí finalmente que, aunque sea solo, iba a acompañar a Yamandú. En eso se presentó esto de la Patriada que tú describís muy bien. Y bueno, y me integré con Javier Salzamendi, un poco encargado de lanzar la Patriada de Montevideo, que estaba un poco floja. Pero que ya, tampoco ahora, era del MPP, era, ¿no?, de la CAP-L, Javier Salzamendi. Claro, Javier Salzamendi fue diputado conmigo en la primera legislatura, después ellos se abrieron con la CAP-L, él fue presidente del INAU. Y bueno, y ahora estaba militando con otro grupo de gente, y bueno, y ahí encaramos esta aventura. Esperemos que nos vaya bien, pero ya veremos, la política, viste cómo es. Pero con Rafael, quiero aclarar bien, ¿no? Yo solamente tengo agradecimientos, no tengo ninguna otra cosa que más que agradecimientos, porque probablemente nunca hubiera llegado a ocupar los cargos que ocupé si no hubiera sido por él. Bueno, y seguimos teniendo una gran amistad. ¿Cómo, pues ya hemos hablado con Michelini a propósito de la decisión de ir detrás de la precandidatura de COSE, pero ¿cómo se dio esa discusión? ¿Cómo era la disyuntiva en el nuevo espacio antes de tomar esa definición entre, bueno, por qué ir por un lado, por qué ir por el otro? Bueno, yo defendí en todo momento la decisión de ir con Yamandú. Estaba Vergara también ahí, que uno por el perfil que tenía el nuevo espacio puede decir, bueno, el lugar natural era no, con Vergara. Con Mario no teníamos. ¿Por una cuestión personal? En ningún momento se mencionó lo de Mario, porque no nos llegaba a ninguno de nosotros, esa es la realidad. Uh-huh. Sí había compañeros que estaban notoriamente identificados con Carolina, y otros que estábamos identificados con Yamandú. Cada cual tenía sus argumentos, pero finalmente se decantó una mayoría por ir con Carolina. Y bueno, y en este momento yo, no es que nunca hubiéramos tenido una discrepancia sobre temas con otros compañeros del nuevo espacio, pero en esta oportunidad me parece que uno ya está más avanzado en tiempo y en la edad, y a veces tiene que tomar otro camino porque tiene que ir donde realmente el corazón le dice que tiene que ir. Porque los candidatos del frente para mí son todos buenos. Y vamos a ir atrás del que gane. Pero uno tiene que votar a uno. Y tiene que votar al que más le llegue. Eso es así. A otros compañeros le llega más Carolina. A mí particularmente me llegó mucho más Yamandú desde antes, porque lo conozco desde antes. Y bueno, y ahí atrás de esa figura arrancamos. ¿Y esta falta de coincidencia fue lo decisivo para irte del nuevo espacio, o hubo algún otro elemento que te pesó? No, ningún otro. No. En cuanto al posicionamiento político del nuevo espacio. Electoral, claro. En ese aspecto yo coincido con mis ex compañeros. Y también coincido con los compañeros que estoy ahora acá en La Patriada, ¿no? Que tenemos más o menos, que tenemos visiones comunes de algunos problemas del país, de coyuntura y de largo plazo. Entonces, me siento cómodo, me siento bien. La vida política tiene mucha vuelta, pasan estas cosas. El futuro nunca sabe dónde te encuentra. Pero bueno, ahora estamos en el camino de construir, de encarar la elección interna y después de encarar la elección nacional. Y bueno, ya veremos qué es lo que sucede. Algo que ha estado también sobre la mesa cuando surge La Patriada es que la idea también es convocar a gente no necesariamente frente amplista. No, es más, mirá, ahora que Leonardo lo decía, es un camino abierto para colorados, blancos, cabildantes y frente amplista, porque en realidad han venido de todos lados. Hay
Bueno, notoriamente Gandolfo era un militante colorado, muy amigo de Jorge Valle, inclusive. También después amigo de Yamandú. Es Cabaret y venía del Partido Colorado y después lo convocó Tabaré a integrar Servicio Civil en el último gobierno. Pero Mauro Tesoro, que es un suplente diputado en Canelones Blanco, se vino, en Cerro Largo mucha gente se vino. Y ahí, Frente Amplista, gente que era de la 21-21, que se vino con nosotros. Yo mismo, dentro del Frente, vine para Salsamendi. Y bueno, es eso, es una puerta abierta de una fuerza que nosotros definimos como integradora y como inclusiva. Y recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos. ¿Pero reciben o están saliendo a hacer...? No. Alguna gente viene directamente a integrarse, otra gente, vamos a conversar con ellos, cada cual tiene... Bueno, algunos se integran, otros no. Pero bueno, queremos ser así, inclusivos, de brazos abiertos, recreando microscópicamente lo que fue el inicio del Frente Amplio, ¿no? Que en realidad son blancos, colorados, comunistas, socialistas, demócratas, cristianos, que se juntaron todos para en un momento determinado. El espíritu original del nuevo espacio también, en cierta medida, era este espíritu plural de captar a... Y captó. Al electorado de centro, de alguna manera. Y en aquel momento captó. ¿Y te parece que la decisión de Michelini de llevar a su sector tan cerca de Carolina ahora le va a permitir seguir captando este electorado de centro? Yo no lo sé, la verdad que no lo sé. Hoy se ha remado a gente que en realidad es Frente Amplista, que quieren ocupar el espacio de socialdemócrata. Y yo no sé cómo les va a ir, no tengo idea. No quiero hablar porque además no estoy metido en esa interna y no quiero hablar y no me corresponde. Nosotros creemos que venimos a ocupar ese espacio. Veremos cómo nos va. La idea nuestra es, además, que nadie tiene por qué bajar sus banderas para integrarse a la patriada. Nosotros asentamos a la gente con todo su bagaje que tiene de antes. A partir de eso queremos construir. ¿Por qué eligieron? Porque hay unos carteles en la vía pública, el número 1828. Ah, bueno. Eso vi. Es una buena pregunta porque es el tampoco número supe muy bien por qué era ese número, pero... Pero es el número prohibido en el Uruguay, ¿no? Porque es la verdadera fecha de independencia que está como... Bueno, no se puede decir nunca porque fue una concesión de brasileros, porteños e ingleses y nunca se dice, digamos. Mirá, lo vinieron a elegir como la patriada, aparte. Nunca pregunté mucho de por qué es eso. También es el número de teléfono de algún lado, me parece. pero nunca pregunté mucho por qué es eso, pero bueno, es el número que hoy está. Y allá vamos a traer ese número todo. Está bien. Hace unos días estuvo aquí en la mesa Lucía Topolansky, habló de algo que ya había comentado Mujica a propósito de que Orsi es quien tiene mejores posibilidades de ganarle al Partido Nacional en un eventual balotaje frente a las posibilidades que entienden que tiene Carolina Cose. Eso generó, obviamente, también mucha repercusión por el lado de quienes sostienen la precandidatura de Cose, el caso del secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Sibila, o del senador del Partido Comunista, Óscar Andrade. ¿Usted cómo ve ese argumento arriba de la mesa? ¿Entra en contraposición a lo que reclaman los partidarios de Cose de, bueno, cuidemos la unidad en la campaña, ¿no? Sí, yo creo que ahí, no sé por qué razón en su momento Pepe dijo eso, ni sé por qué lo volvió a plantear ahora Lucía el otro día. No sé por qué, no sé qué pasó, no sé por qué utilizan eso. Porque lo piensa. ¿Cómo? Porque lo piensa. No, capaz que porque lo piensa, capaz que porque interpreta. También es una cosa que se comenta, ¿no? Claro. Puede ser una estrategia electoral también. Puede ser, yo no sé. Nosotros, yo la verdad que no sé por qué ellos largaron por ese lado, pero sí es cierto que ahí salió lo que cuidar la unidad y todo lo demás, ¿no? Y yo creo que ahí hay varias cosas, porque cuidar la unidad son muchas cosas. Esta puede ser una, pero por ejemplo, lo que pasó con la votación del tema de los ingresos al el plebiscito por ingresos a por la, el ingreso de los ingresos públicos. Yo creo que eso, en eso quedaron también. Quedaron manchitas, ¿eh? Porque por algo Vergara está haciendo lo que está haciendo ahora y bueno, todo lo demás. Quedaron manchitas. Y eso se podría haber resuelto muy fácil, porque tanto el Partido Comunista, el Partido Socialista, los que votaron, como Espacio mismo, los que votaron en contra de eso, bien podrían haber votado en contra, marcar su posición
cómo era, y después hacer, reconsiderar el voto y apoyar a la gran mayoría que hubo. Claro. Y saldar eso en forma unitaria, cosa que se ha hecho innumerable cantidad de veces. Y evitar tener, tener fricciones que no ayudan para nada. Pero bueno, hay una campaña electoral en curso y pasan muchas cosas. Y la campaña electoral del Frente por primera vez es muy competitiva. ¿Y ves ahí que el Partido Comunista y el Partido Socialista o los sectores que están apoyando a Cossi están marcando perfil fuerte en el sentido, desmarcándose de decisiones que toma el Frente Amplio en general? Y yo, eso es lo que se ve. Eso es lo que se ve. Eso no sé. Yo pienso que tiene mucho que ver con lo que acabo de decirle yo. Hay una campaña electoral con una puja muy fuerte que no se había dado, que yo recuerdo, en el Frente Amplio. Antes era muy claro. Si bien aparecían dos candidatos, sí, pero siempre había una era muy claro quién iba a ganar de los dos. Hoy, por primera vez, estamos en el mundo real de competir, ¿no? ¿Y qué es lo que está en juego? Y está en juego la presidencia de la República, finalmente, ¿no? Está en juego pasar para hacer una campaña para ganar la presidencia de la República de vuelta y ganar el gobierno de vuelta. Y eso es mucho. O sea, ¿con Orsi se gana y con Cossi no seguro? Yo no sé, yo pienso que sí, que con Orsi se gana, pero eso yo no lo sé, porque gane quien gane, atrás de Carolina o atrás de Yabandú, todos vamos a ir con toda la fuerza que tenemos. Claro, por eso no me queda claro si su posición es respecto a lo que señalaba Topolansky, si comparte que Orsi parece tener más chances de ganar en un balotaje o no lo comparte. Pero tú lo que me preguntaste era cómo había caído adentro. Uh-huh. Sí, por eso ahora le estoy cambiando la pregunta. Yo lo comparto con otro montón de gente, eso de que es más probable que tenga más llegada. Ahora, lo que sí está claro es que ahora, cuando se termine la interna, cualquiera de los dos que gane, digo, porque Lima aparentemente no va a tener muchas chances, cualquiera de los dos que gane, todos lo vamos a poner atrás con una locomotora del que gane. Entonces, si eso, ¿cómo va a resultar eso? Yo no lo sé. Pero vamos a ir todo atrás que gane. Por lo tanto, yo pienso que hay más posibilidades. No lo pienso yo solo. Es algo que está bastante extendido. Que hay más posibilidades con uno que con otro. Uh-huh. Pero bueno, capaz que en la primera pregunta que tú me hiciste, plantearlo así, entonces genera unos chisporroteos. Más de gente muy pesada, ¿no? Genera unos chisporroteos que, bueno, ahí sí que yo no sé por qué se dijo, no tengo idea. Pero bueno. Topolansky dijo otra cosa también, dijo que había dos maneras de relacionarse con los otros, con lo que es el gobierno hoy. Dijo, por ejemplo, todos vieron que Orsi logró los apoyos necesarios en Canelones para sacar adelante sus proyectos y todos vieron que Cossi no los logró, bueno, en Montevideo. Pozzi ha sido siempre una persona en el Parlamento componedor de tirar puentes, de buscar diálogo. ¿Está eso en juego también? ¿Cómo se para el Frente Amplio? Por ejemplo, a mí, una de las cosas que más me sedujo de Orsi, aún antes de ser candidato, cuando era secretario, cuando arrancó, cuando fue primer intendente de Canelones, es justamente eso. Un tipo que tiene diálogo con todo el mundo, ¿no? Y un tipo que busca acuerdo con todo el mundo. Y eso a mí, que soy así, me parece lo correcto. Capaz que del otro lado no se ve lo mismo. Pero bueno, a uno lo seducen esas cosas, ¿no? Por eso uno elige entre uno y otro. Y a otros compañeros, bueno, van por otro lado. ¿Y qué se le va a hacer? Es así. ¿La Patriada tiene postura común sobre el plebiscito de reforma de la seguridad social? Ah, yo creo que sí. Y nosotros, yo lo he dicho varias veces, yo ni firmé ni lo voy a votar. Y en la Patriada estamos todos atrás de eso. No sé si algún compañero lo ha firmado, que puede ser que sí, yo no tengo idea. Pero sí, seguro no vamos a votar plebiscito. Eso, por lo menos orgánicamente, lo que se plantea, ¿no? Después la gente, por más que uno plantee, la gente vota lo que se le parece. Y muchas veces por eso los plebiscitos salen tienen algunos resultados que no son lo que uno espera. Mm. Pero bueno, yo no... ¿Y en ese sentido, cuánto creen que puede afectar en el caso de que se aprobara este plebiscito a un futuro gobierno? Ah, va a ser complicadísimo. Sí. Si el plebiscito se aprueba, vamos a pasar por momentos muy complicados. Y eso lo saben todos, ¿eh? Acá no hay nadie que no lo sepa. Lo saben todos los que lo están apoyando. Todos. Lo sabe Carolina. Lo que no vamos a votar y lo que lo van a votar. Eso lo saben todos. Eso meternos a un problema en un momento, además, que el país
no tiene un crecimiento económico como para solventar esas cosas, es un problema grave. Porque el país ya hoy tiene un problema de financiación de la seguridad social inmenso, inmenso. Que aparte, capaz que no se ve porque nadie anda diciendo, pero son, aparte de todo lo que se recauda, son 4.000 millones de dólares por año que hay que poner. Sea el Frente Amplio, sea el gobierno de la coalición, que sea, hay que ponerlo porque hay que pagar las jubilaciones. Y eso se aumentaría. Entonces, es muy complicado. Ayer el precandidato del Partido Colorado, Gabriel Gourméndez, aquí en entrevista con Desayunos, decía que era más importante lo que terminara resultando del plebiscito que quién terminaba siendo el presidente de la República. Es que está condicionado el presidente. Si el plebiscito, sea quien sea el presidente de la República, si el plebiscito se aprueba, queda condicionado. Pero que para el país termina siendo una decisión más importante la resolución del plebiscito que la resolución de quién podía estar como presidente los próximos 5 años. No tengo duda. Van a aparecer restricciones de todos lados en el primer presupuesto. Que es porque usted se sienta, vos el 1 de marzo te das la banda, bajaste del escenario y fuiste para el frente, te sentaste y tenés el lío arriba de la mesa, ¿no? Ya sos el presidente de la República. ¿Es un acto de irresponsabilidad que un candidato a la presidencia no diga si le parece bien o mal la aprobación de esta reforma constitucional? ¿Por quién lo decís tú? Por Carolina Cose, que todavía no dijo si lo va a votar o no. Ella manejará sus tiempos. No sé. Pero de cara a sus votantes, al electorado que la sigue, ¿no es de orden que se posicione si es correcto o inconveniente aprobar esta reforma constitucional? A ver, yo no sé cuándo lo va a decir. En algún momento va a decir lo que hace. Todavía no es candidato a la presidencia, no ganó. En la interna, cuando firmó también tuvo ahí un punto de expectativa. Bueno, ella manejará sus tiempos como lo hace, yo no puedo porque no la apoyo en la interna, no puedo decir. Hablamos un poco de la situación de la bebida. Claro, claro. ¿Cómo ha visto el...? Bueno, digamos que Pozzi ha sido sindicalista. Ahí está mi corazón, ¿no? Sindicalista de la bebida mucho porque tiempo. Además a muchos de los muchachos, que compañeros que aparecían hoy, que yo estaba mirando el... La presentación lo conozco desde que entraron a la vida. Y me preocupa lo de FNC, que tiene una repercusión pública muy grande y que creo que hay que tomar nota de que la repercusión social, política y sindical que tiene, ¿no? Que ya lo vemos. Pero si ustedes se miran, hay 5 industrias que cerraron en poco tiempo, en los últimos 2 meses y medio. Cerró Sacos, cerró Fanacif, cerró la Latia Gloria, quebró Balsa asociado, sí. Emprendimientos inmobiliarios. Y ahora, sí, y ahora pasa lo de la planta mina de la cervecería. Y ahí son 1.000 familias que andan en la vuelta. O más. Acá no es una empresa que quiebra, sino es una empresa que decide cerrar una de sus plantas. En el caso de FNC, decide mejor, no sé, optimizar sus ganancias, por claro. De alguna manera. Pero van a quedar 150... Muchos de ellos es compañeros míos, van a quedar sin trabajo, en minas. Yo sé que después en la bebida siempre hay las posibilidades de llegar a soluciones para que la gente no quede tan afectada. Lo hemos hecho toda la vida, ¿no? Y se han cerrado fábricas de la bebida. Pero realmente, en este caso, es como una cadena de cosas que suceden. Y esto en los últimos 2 meses y medio. Y además de eso, si se ve lo que sucede en el agro después de la seca y ahora con las inundaciones, vemos a productores rurales diciendo que tienen que mal vender el ganado porque si no se les muere. Pinta un panorama bastante complejo. Donde nosotros en La Patriada, por ejemplo, estamos pensando seriamente en ir a hablar con el PICNT, con la Cámara de Comercio, que sacó un comunicado que fue bastante duro con la Cámara de Industria, estamos justamente ahora encaminados en eso, y con el PSNT por una razón, porque del discurso del 1 de mayo se tomaron muchas cosas, plebiscito, todo lo demás, pero hay una parte del discurso que hablaron, que el PSNT habló de algo así como generar un diálogo, no me acuerdo cómo fuera, pero que era por el desarrollo productivo y el cambio de la matriz productiva. Ahí, no sé cómo será ese diálogo, no sé cómo, vamos a ir a conversar con ellos, porque creemos que hay que conversar con ellos de todo esto, porque ahí se juega gran parte del futuro. ¿Por qué? Porque hay que poner a todo el mundo atrás de que ver que el Uruguay para adelante, que, cómo es. Si nosotros pensamos que realmente Uruguay va a vivir los próximos 30 años haciendo lo mismo que hacíamos en 1850,
Yo creo que pensamos poco. Nosotros de 1850 se crían las vacas, comen pasto, le pegamos un garrotazo, las matamos, las cortamos en pedazos y las vendemos. Y hasta hoy día de hoy, ahora está en segundo lugar, pero hasta el día de hoy ha sido la primera fuente de exportación que ha tenido el país, entrada de divisa. Hoy por suerte se pone el conocimiento a través del software, que por suerte ahí hay cosas muy importantes que tenemos que desarrollar. Pero hay que pensar el país más adelante. ¿Qué viene? ¿Qué anda en el mundo? ¿Qué se está pensando sobre la producción de alimentos? Sobre un montón de cosas. No dudo que capaz que en algún lado se discuten. Pero a mí me gustaría que se integrara lo social, lo político y la ciencia, y la academia, para ver hacia dónde vamos. Algo parecido cuando Wilson en la década del 60 armó la CIA de aquella, famosa. Estaba el propio Danilo Astori, que era un chiquirín en aquel momento, más joven. Y otros como Quique Iglesias, como Faropa, como tanta gente que estuvo ahí. Y de eso salieron cosas, que después se usaron, hasta el día de hoy se usan. Entonces, capaz que tenemos que repensar algo de eso dejando las banderías políticas. En eso en la patriada estamos conversando y pensando. ¿Y cómo entra acá el conflicto de la bebida, en todo esto que entra porque explicando? Yo parto del conflicto de la bebida, pero después lo aprendí, es un poquito más grande. Parte del conflicto de la bebida, porque ustedes me lo preguntan, y ahí está mi corazón mío, todo eso. Esa gente estaba trabajando conmigo hace unos años atrás, en minas, en sal, innumerables cantidades de asamblea con todo. Entonces, para mí ver eso, yo ayer no fui porque tenía que hacer otra cosa, pero si no me hubiera ido para minas, que es una movilización importante. Entra eso porque te lleva a pensar otras cosas que pasaron, que capaz no tuvieron tanta repercusión, pero te lleva a reflexionar sobre todo eso, aunque sobre el tema del discurso del 1 de mayo. Y esa partecita del discurso es una cosa que era que en la patriada la venimos trabajando, la venimos pensando, para justamente ir a hablar con los que hicieron el discurso y ver en qué están pensando y cómo podemos ayudar en eso. Pero la bebida es un sector que ha logrado buenos niveles salariales, ha logrado también acuerdos de productividad, ha logrado también reducción de la jornada de trabajo en algunas circunstancias. ¿Esto pone en cuestión todos esos avances que se han logrado? Yo, para mí, no está tan ahí la cosa, porque da la fábrica de las empresas de la vida, el salario y eso no es un costo sideral. El 10%, decía Ferreira. O el 11, capaz. Diego el 11, sí. Entonces, no es un costo sideral, ¿no? Eso no es una cosa. Y la productividad de las empresas es muy alta. Porque si vos, los que tenemos más tiempo, si vos, nos acordamos cómo eran las fábricas de la bebida y cuántas eran. Cómo eran y cuántas eran. Te digo, en la década del 80, trabajaban miles de trabajadores. Y eran fábricas que estaban por todos lados. Se fueron cerrando, se fueron robotizando, porque en definitiva son robots los que se pusieron, y se empezó a achicar de una manera ordenada, paulatina, sin dejar a nadie tirado, pues empezó a achicar la cantidad de gente que trabaja. Inclusive, hoy, ni cerca de aquello. Y hoy el consumo se ha vuelto más, se estandarizó más. Antes era la cerveza, tenía sus picos desde diciembre a enero, febrero, y después desaparecía. Y el refresco tenía algo, era más parejo, pero en realidad también tenía sus picos en esas fechas. Ahora se han emparejado. La cerveza se consume todo el año. También el refresco tiene un, si bien tiene una baja en el invierno, pero también se consume mucho más. Quiere decir, las empresas pueden ir adelante con soluciones para todo eso. Ahora, lo de las 6 horas que se hizo básicamente en FNC, esas cosas que fueron avances, no creo que estén afectando en esto, en este problema que hay. Acá hay otro lío que tiene que ver con, es más barato importar, y si las latas importan. Hoy importar bebida no es un problema. Antes la logística era compleja, pero ahora que las fábricas están allá y están acá y son los mismos dueños, la logística se volvió mucho más sencilla. Entonces yo creo que acá lo que hay realmente es una optimización de los recursos, no porque la empresa esté para quebrar ni nada que se le parezca, y que yo creo que, y espero, de corazón espero, con esta gran movilización que hubo, yo no pude escuchar a Berry porque donde estaba no podía escuchar, pero con esta gran movilización que hubo, que es, vuelvo a repetir, política, social y sindical, que ha movido Montevideo y, bueno, que se encuentre una solución para poder salir adelante.
Bueno, Berry lo que planteaba justamente era que el objetivo, por lo menos del gobierno, era tratar de encontrar entre las partes una solución para que la fábrica no cerrara, ¿no? Eso es básicamente lo que él planteaba. Creo que se va a lograr, porque soy optimista y porque en la bebida siempre hemos tenido esas cosas. Ojo, también los conflictos en la bebida fueron durísimos, ¿no? Durísimos. Nadie se acuerda ya de eso, pero de 85 días ocupada la fábrica y todo eso, nadie se acuerda. Pero existieron. Y te puedo asegurar que en el trabajador de la bebida eso está todavía. Nadie lo quiere, pero si tiene que estar, está. Y entonces es preferible llegar a una solución que a ninguna otra cosa. Jorge Pozzi, muchas gracias por No, al contrario, muchas gracias a usted. Ha sido un gusto estar con usted. Gracias. Vamos a ver.